preguntes por qué estoy triste, porque eso nunca te lo diré. Mis alegrías las compartiste, pero mis penas no. ¿Para qué? Mis alegrías las compartiste, pero mis penas no. Cuando mulas y carretones eran transporte urbano, antes del son, cuando el punto guajiro era cosa de blancos y el entierro de un ñáñigo era un asunto de negros, antes que en el Parque Central la odiada Isabel fuera sustituida por el amado apóstol y floreciera una república para cubanos muy pobres y cubanos muy ricos. A los 13 años comenzó sus estudios de música. A los 15 años era violinista del Teatro Martí, donde más tarde dirige compañías de zarzuela y operetas. Vals francés, dedicado a la señorita Esperanza O'Reilly. Más de 30 años de experiencia al frente de bandas de conciertos no le han hecho perder tenacidad y dedicación en los ensayos. En 1916, amenizaba Roy exhibiciones de películas y lentes en el Teatro Campo Amor. Thank you.
se reclamó del empresario un aumento de salarios. La respuesta patronal fue despedirlos. Y la Sociedad de Solidaridad Musical organizó una elegante réplica: ofrecer conciertos en los parques aledaños a los centros de exhibición. La orquesta del Parque Central estaba integrada por los mejores músicos, eligiéndose al joven maestro Gonzalo Roy para ocupar el atril de director que aún conserva. Y comienza la audición que presenta todas las semanas para el pueblo en este Parque Central de La Habana, el Consejo Nacional de Cultura. Como de costumbre, brindándoles más y mejor música, a cargo de la prestigiosa Banda Nacional de Conciertos bajo la batuta de su ilustre director, el maestro Gonzalo Roy. En 1922 funda la Orquesta Sinfónica Nacional, realizando giras junto a figuras como Esther Borja y Ernesto Lecuona. Eran sus amigos Rita Montaner, la única, el maestro Ankerman y el genial Casals. En 1932, Agustín Rodríguez como empresario y Sánchez Arcilla como libretista colaboran con Roy en la realización de un viejo sueño: llevar al género lírico Cecilia Valdés. A Rita Montaner, que hace de esta Berqués una interpretación genial, artística y única. Gonzalo Roy, 19 de marzo de 1935.